Vale, estamos en directo. No voy a decir que es difícil, porque realmente es fácil. Es fácil mi elección. Y los que hayáis seguido mi canal durante hace unos días, ya os lo habréis imaginado. Pero voy a dejar el canal. O sea, no lo voy a dejar. Pero voy a dejar de hacer directos, voy a dejar de hacer series. A partir de ahora, vais a tener vídeos de impresiones como el de Bloodborne, como el de Cyberpunk. Vais a tener probando. Voy a probar juegos. De vez en cuando me apetezca, haré farmeando en Dark Souls. Y me pongo a farmear y charlamos un rato si hay alguien. Pero las series como tal se han acabado. ¿Por qué? Estas son mis razones. Jugando a Bloodborne y Dying Light y Cyberpunk, me he dado cuenta de que he perdido mucho jugando. O sea, me divierto al 100% estando en directo jugando, pero cuando juego yo solo y puedo bajar abajo, cogerme un refresco, estar un rato por ahí abajo, descansar los ojos, cuando me dé la gana dejar el juego, irme, volver, parar el juego cuando me dé la gana, aunque esté en mitad de partida, poner la play o el ordenador en modo hibernación o reposo y luego seguir. Eso, ¿qué queréis que os diga? Eso me da una felicidad jugando al 200%. O sea, si jugar con vosotros aquí en directo me da la felicidad al 100%, hacer esto, jugar yo solo, es un 200%. Y es algo que hacía tiempo que no recordaba lo que era jugar a un juego yo solo. O sea, yo estar tranquilo aquí, pim pam pim pam, y ir farmeándome mis cosas, mirando, hostia, pues me falta un logro. Y decir, hostia, pues ¿cómo consigo este logro? Y me miro una guía y es otro mundo, es otro mundo. Es por eso que voy a dejar las series. Vamos a terminar Odyssey. Vamos a terminar Assassin's Creed Odyssey. Y ya que empezamos con el proyecto de los Assassin's Creed, también voy a continuar con Valhalla. Valhalla será el último Assassin's, el último juego que tendréis en el canal en formato serie directo. Y Ni no Kuni lo terminaré también en directo, aunque no será hablando, ya lo habéis notado, en los últimos directos de Ni no Kuni no hablaba casi. Es porque son juegos que me gusta jugarlos para mí y yo leo más rápido, o sea, no lo disfruto leyendo para vosotros ni... Y si no leo, pues siento que el directo es aburrido. Entonces, no sé, prefiero leérmelo para mí, disfrutármelo para mí y luego contaros en el canal con impresiones lo que me ha parecido el juego y poneros imágenes mías del juego, vídeos, lo que haga falta para que lo veáis y yo contaros sobre esas imágenes si me ha gustado. Ya está. Pero esto es todo. O sea, Assassin's Creed, terminamos Odyssey, te damos Valhalla y lo terminamos, y terminamos Ni no Kuni, que hay Ni no Kuni para rato. Y luego lo dicho, vamos a tener vídeos de impresiones, todos los juegos que me termine, todos, vais a tener una impresión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ya os digo yo que los juegos que voy a jugar ya ahora por mi cuenta no van a ser tantos como hicimos en 2020. Porque yo a mi ritmo me gusta
ahora tengo, o sea, me gusta disfrutar del juego al 100%, o sea, mirarlo todo, todo, todo. Y eso en directo, pues no sé por qué no me salía, no me salía de dentro. No, no lo entiendo. Pero bueno, ese es mi modo de jugar. Y si lo tengo que hacer por mi cuenta, pues lo haré por mi cuenta. Pero no pasa nada, voy a tener impresiones en el canal. Y vamos a tener algún probando. Si sacan otra demo del Resident Evil 8, la probaremos, a ver qué tal. Si hay algún juego que quiera probar en directo, rollo, voy a pasarme el Hollow Knight, pero digo, probando Hollow Knight y el primer directo de la primera partida de Hollow Knight la subo mismo. Y pongo probando Hollow Knight, ya está. Y al final, cuando me pase Hollow Knight, tendréis las impresiones. Ya está. Ah, conferencias. Conferencias y eso seguramente también las traeré en el canal. Conferencias, E3, la Gamescom. Todo eso lo vais a tener en el canal. El State of Play que me interesen. Los Inside Xbox, los Nintendo Direct. Siempre que el trabajo me lo permita, claro. Y si no, también puedo hacer una reacción a tal, pero no sé, me gusta más en directo eso. ¿Qué más? Ya está. Ha sido un 2020 potente. He disfrutado mucho cuando. He disfrutado mucho haciendo esto del canal, realmente. O sea, está guay. Está guay. Pero no me da la felicidad. No me da la felicidad que tengo yo. Cogiéndome yo mi juego y estando jugando yo para mí. Para mí. O sea, realmente en los directos jugaba un poco para mí. Que vosotros lo notáis, que yo juego para mí. Pero no podía evitar, por decirlo de alguna forma, comportarme. Y estar pendiente de que estoy en directo. Y al final, si estás en directo, estás con más gente, aunque nunca ha habido nadie en mi canal. Siempre estaba Mariposa, Sin Chofer y alguien más, Mr. Jin, por ahí. O sea, no he tenido mucho seguidor en mi canal, pero da igual. Bueno, eso es todo. El canal se queda por ahí. Soy Carlos de clase. Carlos de clase. ¿Qué pasa, Refu, cabrón? Soy Carlos de clase. No sé qué Carlos, del curso P2 y más K2. Buah, pues no sé quién eres. Pero bueno. Es que se terminan los directos. Este es mi último. Carlos Moya. No tengo ni idea. Me cago en la hostia. ¿Por qué existe esta gente, tío? ¿Por qué? Si lo pone fácil ahí, lo pone fácil en el chat. Tú cuando vas a escribir algo, pone, no quiero niños en mi canal. Lo pone en las normas. ¿Por qué entra un niño en mi canal? Eso es lo que no entiendo. A poner. Te he visto aburrido. Sí, aburrido estoy. Si no estoy jugando, estoy aburrido. Pero venir aquí a poner un. Eso, no sé. Yo creo que tendrías que mirártelo un poco en la cabeza. Irte al médico y que te diga si tienes algún problema. Que lo tienes. Poniendo esto por canales. Pero bueno. Eso ya es otra cosa. Hasta aquí el directo. Ya lo he dicho todo. Y nos vemos.